Tanto, la policía de Antioquia impuso 30 comparendos durante la primera noche del nuevo toque de queda en el departamento. Además, cerró un establecimiento comercial por estar funcionando después del horario permitido. La policía dispuso de 158 puestos de control para el cumplimiento del toque de queda, que comprometen a cerca de 2.200 policías que van a estar de cara y absolutamente comprometidos en garantizar no solamente la seguridad y la convivencia ciudadana en estos días festivos. Recuerda que para movilizarse durante los horarios de toque de queda debe estar dentro de las excepciones. Hay personas que ya tienen sus actividades programadas y organizadas. A ellos les pedimos el favor que tengan los soportes correspondientes, que tengan la documentación que pueda ser presentada y validada ante las autoridades de policía. Un carro particular para una finca, tenemos que decirle que está incumpliendo el decreto. Tenemos que decirle que la restricción está en unas horas determinadas y particularmente en unas subregiones. Hace un llamado para cumplir con el pico y cédula. Si usted no tiene por qué estar en la calle y si no va a hacer compras, pues quédese en casa. Comparta con su familia. Si va a hacer compras, pues utilice los espacios de tiempo que están autorizados para que lo realice. La jurisdicción de policía de Antioquia cubre 100 municipios del departamento.